Vale, ya está, perdonad, es que estaba muteada. ¿Y esa música de Burdel Funky, has visto? ¿Has visto? ¡Ah, qué mola! Es como música un poco extraña. Oye, ¿cómo se escucha? Alguien me está de fondo y estoy escuchando mi voz. Esa soy yo, esa es mi voz. Oh my god. Qué buen rollo da, ¿no? Vale, Magic, ¿me estás ¿Me escuchando? escucha? ¡Ah! Hola, buenas noches, a la paz de Dios, hermano. ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo hola. estamos? Welcome. Estaba aquí vendiendo unas alfombras muy bonitas, de varios colores y de varios tamaños y formas y tal. A nosotros no se nos duplica. Yo sí, yo estaba escuchando mi voz. He dicho, ¿de verdad esa es mi voz? Oh my god. Vale, Magic. Dame un Dime. segundito porque me voy a cambiar de personaje, porque esto de llevar un machirulo, pues no me llama mucho, ¿sabes? ¡Ay, voy a Sí, sin llamar a Glu problema. Glu! ¡Ah, Glu Glu! No, con dos Dicen que no me cojones. escucho, ¿eh? ¿Cómo? Que no me escucho, están diciendo en el chat. No, no se te escucha. ¿Por qué no se te escucha, Magic? Pero yo sí me escucho. Ahí está. Ah, Nos están vale. troleando, ¿eh? Sí, escucha, yo voy a ir con este personaje, ¿cómo lo ves? Yo le veo futuro, ¿Y ¿eh? ese árbol? Con dos cojones, ¿eh? Ole. No, tríos no, vamos a hacer un dúo, a ver, ¿dónde está? No, ¿cómo cambio esto? Ahora, en dúos, aquí estás. Venga, va. Listo, vamos para adentro. Escucha, si a mí no se me va a ver. ¿No se me va a ver? No. Si yo llevo un traje muy disimulado, ¿a que sí, gente? ¿Se escucha bien? Ahora sí, si se te escucha, antes no. No sé, yo sí lo estaba escuchando. Lo que pasa que, claro, como escuchaba todo el rato el clac, 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 de ese teclado que es mecánico, he dicho, madre mía, ¿eh? Madre mía. Yo creo que tienes ahí el micro ahí pegado a las teclas para que se escuche más lo que son las teclas, ¿Qué ¿no? va? No tengo leos. ¡Qué va! ¡Qué va! Por cierto, quien quiera entrar a jugar, puede entrar a jugar, ¿vale? O sea, sois bienvenidos. Bienvenidos todos a la casa del señor. ¡Hala, qué guapo, chaval! ¡La de Street Fighter! ¡Yo quiero esta! ¡Hala, qué cómo mola la rubia, ¿no? ¡Qué sexy! ¡Hala, chata! Te están dando, por todos los lados, ¿eh? ¡Coño! Este es, ¿cómo se llama? El malo de... Ay, ¿cómo se llamaba este? Venom. ¡Qué guapo es Venom! ¿Y yo qué gestos tengo? Vamos a limpiar un poquito que está lleno de mierda. Así limpiaba, así. ¿What? ¿Y este globo? ¿What? ¿Qué es esto? Están todos los videos. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué coño? Ah, que es un co Vamos. una celebración. Yo qué sé, márcalo tú, Magic, porque no sé marcar aquí, te lo juro, ¿eh? What the fuck? 4 años. Ah, 4 años de Toma, Fortnite. tírate. ¿Dónde? ¿Pero dónde? ¿Pero dónde has A la marcado? derecha. Tócate los cuyons. Pero avisa antes, joder. Ahora Es que me dice el no bot que estoy sabes ni el en... momento. Sí, es que es lo que tiene, que me cuelguen las bolitas de Navidad. Ah, y ahora me salta el Stream Elements diciéndome que estoy en vivo y en directo. Me encanta, va con retraso como yo. Vale, ah, vale, ya te veo ya a lo lejos. Yo creo que voy muy disimulada, ¿no? Apenas prácticamente me van a ver. Sí. Te Es quedas que me ahí encanta. quieta y no te ven. Me encanta. Es que me encanta, de verdad, me encanta ir diferente, ¿eh? En serio. Original y a tope. Uy, ese va a caer ahí. Pues yo me vengo aquí. A tomar por culo. Me encanta. O sea, qué arte tengo. Anda, mira, llevo el cuchillo de cortar el pan para el bocadillo. Qué cojonuti, ¿no? Oye, pues mola, ni tan mal. Espérate que me acuerde de los controles de este juego. Manda huevos. Yo me pongo aquí a jugar al Fortnite, ¿sabes? Y no me acuerdo. ¿A qué mola? Eso está bien. Sí. Muy inteligente por mi parte. Tengo aquí Gracias. debajo mía. ¡Eh! ¿Eso es a ti? Estoy escuchando tiros, ¿eh? Y no soy yo. Que yo no llevo Sí, armas. estoy contigo. ¿Está por arriba? Sí, ¿no? Uy, uy, uy. Esto se me está lagueando. ¡Qué cosa más rara! Necesito un arma, pero como el comer, ¿eh? No tengo arma. Le voy a dar un, no sé, un navajazo o algo de eso. ¡Qué bueno, tartas! ¡Happy birthday to you! Creo que te recuperan vida, ¿eh? ¿El qué? ¿Las tartitas? Sí.
¡Happy birthday! ¡Mister Soplagaitas! ¡Happy birthday to you! Me pega como un poco de tirones el juego, no sé por qué. ¡Qué raro todo! ¿Qué suena? ¿Qué es eso? ¿Qué suena, Magic? ¿Qué está sonando? No lo sé. ¡Me está dando miedo, eh! ¡Ay, por favor, voy de rubia loca de la vida! Necesito que alguien me salve. Vale, ya creo que voy dejando las drogas por un momento, ¿vale? Por mi salud mental. Oye, ¿qué hace un barco vikingo en medio de un bosque? ¿Alguien me lo puede explicar? No lo encuentro ni el mayor sentido a ello, ¿eh? Pero bueno. Vale, perfecto. Estamos en zona, ¿no? No estamos en zona. Vale, pues hay que no, tener cuidado. Falta un minuto. Bueno, si un minuto da para mucho. Sobre todo cuando tienes que estar ahí tangando. Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Espérate, voy. ¡Cumpleaños feliz! Verás, esto creo que es. No tengo ni idea, ¿eh? ¿What? ¿Qué cojones? ¡Hostia, eh! ¡Qué pedazo! ¿Qué es esto? ¡Escopeta! ¡Oh, my God! ¡Una escopeta! ¡Cojonudo! Y encima amarilla. Pues ni tan mal, ¿eh? Escucha, mola, ¿no? ¿Te imaginas que te hagan un regalo y que sea una caja así de cumpleaños feliz? ¿Así de grande? ¿Te imaginas? Tiene que ser eso, a ese tamaño. Claro. Viene el de Amazon. Hola, buenas tardes. Venimos a traerle una caja de regalo. Y trae un tráiler, ¿que no? Me parto. Vale, creo que voy a dejar de decir gilipolleces. Sí, creo que sí. Sitos sagrados. ¡Amén! ¿Estás por ahí? Vale, pues yo me vengo aquí a la casa esta de Flower Power, que me mola. ¿O esto qué es? ¡Ay, que no llego! ¿Sí, no? Sí. Vámonos, que nos pinchan el culo. ¡Ay, ay, ay! Que tengo miedo. Mira, un coche, un vinículo a motor. ¿Y si vamos en vinículo a motor? No se puede, no. No se puede, mira. No se puede. Esto es como el capítulo de los Simpsons, cuando le ponen el antirrobo ese a la rueda. Buah, ese capítulo me descojonaba. Que fueron a visitar Nueva York, ¿puede ser? Creo que sí. Oye, ¿por qué me está pegando lagueazos? ¿A ti te está pegando lagazos el juego, Magic? ¿O solamente no, a mí? Me va bien. Vamos a ver, ¿cómo veo yo en qué eso estoy? No sé si aquí se puede ver. A ver, ¿dónde estoy jugando? Automático, costa este, costa oeste, Europa. En teoría yo tendría que estar en Europa, ¿no? Claro. ¿Y por qué no lo tengo aplicado? Ahora, a ver si me va un poco mejor. Es que estaba como automático y yo no sé dónde, en qué país me habrá mandado. El Fornite. Ahora me han mandado para Australia, ahí con los koalas. Ay, Dios mío, esto no puede ser. Por cierto, ¿qué llevo la chepa? ¿Qué es eso que llevo la chepa? Un casco, ¿no? Sí. ¿La chepa? En la espalda, en la espalda. Yo es que le llamo chepa, le llamo espalda. Soy así original. Sí, es como un casco. ¡Ah, por cierto! Hoy, como es domingo y es el Día del Señor, tienes que iluminarnos con tu canción. Oh, ¡qué bonito, por Dios! Me ha salido ahí una rima preciosa. Ay, Dios mío. La del cántico gregoriano que tiene tu personaje. ¡Ah! ¡Claro! ¿Con qué bailaba? Aquí. Me encanta. O sea, me encanta. De verdad. O sea, en serio, me encanta que el diablo tenga esa voz. Ay, Dios mío. Esto. Oye, por cierto, ¿por qué me sale que estoy jugando a Ratchet & Clank si yo no estoy jugando a Ratchet & Clank? ¿Cómo cambió lo del el juego? ¿Titel? ¿Puede ser? ¿Tite? Creo que era Title.
No, pues. Diddley y el nombre. A ver, espera, dame un segundo, un segundito, me voy a cambiarlo porque nos. No, pues sí me sale Fortnite. Es que en el directo no sé por qué me sale como que estaba jugando. ¿Lo puede hacer un moderador desde el No, Streamlabs sí, u sí sale OBS? como Fortnite. ¡Eh! ¡Te disparo! ¡Cago en la leche! ¿Y yo aquí haciendo el mongolo? Ya está. Gracias. Hay otro. A mí me pone que estás en Fortnite. Pues a mí te juro que me ponía como que estaba en el Ratchet and Clank. Digo, what the fuck? Ahí está. Listo. ¿Será que a lo mejor, como no lo he refrescado la página, puede ser que a lo mejor me haya salido como que Seguramente. estaba jugando en Ratchet and Clank? Pero bueno, no pasa nada. Da igual. Oye, en serio, me pegan unos lagazos este juego. No sé qué le pasa. Va como para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. ¿Qué es eso? Pero es What? raro porque vas en play. Sí, no sé, no lo entiendo. Y estoy en el servidor de Europa. Gracias por decírmelo, Street, pero es que no lo entiendo, porque es que, no sé, me está haciendo algo muy raro, en serio, me está troleando. Oye, ¿qué es eso? ¡Hala! ¿Y eso? ¿Puedo entrar? ¿Puedo hacer algo o qué? ¿Se puede hacer algo aquí en esta nave? A ver, yo es que yo soy No una persona creo. muy curiosa. A ver. ¡Hola, hola, hola! ¿What? Haré. Wow. Verás qué hostia me voy a pegar. Pero, ¿y qué hago? ¿Todo el rato estoy volando o qué? Pero que voy hacia la tormenta, que yo no quiero ir a donde la tormenta. No, no, quiero ir en sentido contrario. Vamos, no me jodas. Pero, ¿y qué hago? Estoy todo el rato volando. ¿Cuál pajarillo perdido en medio de la nada? ¿A dónde voy? De verdad, ¿eh? Ay, Dios mío. Ah, pues muy bien. Me ha gustado el viaje cósmico que acabo de hacer. Tan curioso. Parece que me he fumado un peta, pero no pasa nada. Sigamos, pues. Vale, ¿ves? Es que me pone una flechita hacia abajo, como que a lo mejor el internet o algo de eso me va un poco lento. Puede ser, pero estoy por cable con la Tal Play. vez algo te está fallando. El cerebro, pero bueno, eso viene por defecto. Pero. Esto es algo Pero. fallido. Sí, yo ya lo doy por hecho. Pero no lo entiendo. Porque estoy con cable. A ver, estoy escuchando un cofrecín, ¿puede ser? ¡Qué raro todo! ¿Dónde estás? Ahí estás. Vale, creo que voy a dejar esto por esto. Sí. Y a ver qué nos espera. Corre, razón. Voy, voy, voy. No me ponga nerviosa. No me ponga nerviosa. Corre, corre, corre. Recordarme siempre en vida. Lo simpática que era. Con mi arbolito de Navidad y sus bolas colgando. Oye, ¿no hay manera de que te ataquen los extraterrestres, esos extraños que se te metían en la cabeza y te hacían ir más rápido? ¿No? Es que no sé si están ahora. Mira ahí, ¿lo ves? ¿Dónde? Están saltando. Ah, pues mira, ni tan mal. Pues me lo llevo como mascota. Me hace ilusión. Ay, Dios mío, no puedo ir más deprisa. Me pesan las bolas. Mira, mira, vente por acá. Ya voy, ya voy. Un coso de este pesado. Me cago en la leche. Vale, eso es para volar, ¿no? Sí. Y hay otro por acá. Eso creo. Vale. Muy original, llevando un árbol de Navidad, una ala delta. Yo le veo futuro ahí, ¿eh? Te lo digo. Vale. Joder, ¿cuántos de estos se han puesto, macho? No tengo idea, pero por aquí hay gente. Sí, porque hay construcciones y no de Lego precisamente. Sí. Joder, ¿alguien se ha hecho esa construcción? Oh my god. Ahora, venga, aquí estoy yo. Bienvenidos, gente. Viene el árbol de Navidad. Ay, Dios, me están dando. Pero ya. Pues ten cuidado que dicen que hace daño, ¿eh? Que duele. Ya estoy viendo al niño rata. ¿Dónde coño estás? Pero bueno, ¿qué coño de arma llevas? ¡Oh! ¡No! Mierda. Está subiendo, ¿eh? Se ha hecho unas escaleras, ya se está haciendo una casa de 60 metros cuadrados con habitaciones, un cuarto de baño, cocina. Había más de 12. Había uno por la derecha también.
¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Qué mal se me ha dado! ¡Qué mal! De verdad, ha sido mea culpa, ¿eh? Venga, me voy a poner ya en plan seria. Voy un momentito a la sala, ¿vale? Porque creo que el traje que llevo Vale. atrae a la gente a que me maten directamente. Soy como un blanco fácil, sinceramente. Es que no sé. ¿Qué no? Puedes añadir automáticamente a tus amigos de PSN a tu cuenta de Epic para completar tu escuadrón. Fortnite es más divertido con amigos. No, ahora no me apetece, gracias. Vale, esa música tan extraña de la vida. Quiero una chica. ¿Esta? Venga, esta. Perfecto. Vale. Venga, pues le damos, ¿no? Listo. Ok. Llevo los Sí. pantalones rotos. Es que así no se puede salir a la calle. Ay, voy a tener que comprar unos pantalones nuevos en el Zara. La verdad es que la música es un poco extraña, es como un poco satánica y tal, ¿no? O sea, me dan ganas de sacar la ouija y ponerme aquí a hacerla o algo de eso. ¿Es verdad? Es que es muy rara. En serio, me dan ganas de ponerme aquí a hacer la ouija y algo de eso. Se puede cambiar, ¿eh? Ya, bueno, pero aunque sea rara al final, no sé. La voy a dejar. Sí, Sí. tienes encanto. Sí, tiene su pequeño encanto, sí. Claro que sí. ¡Superman! La verdad es que tiene su gran encanto y me encanta. Oye, esa música, qué bueno. A ver. Vamos, dale. Qué bueno. Cumpleaños feliz. O sea que ya tiene 4 años el Fortnite. Madre mía, pues sí que ya tiene años, ¿eh? Yo me acuerdo cuando me lo compré que tenía el modo zombies y me molaba un montón. ¿Y cuánto dura lo de...? Vamos allí. ¿Dónde? No lo veo. ¿Dónde lo han marcado? Magi. ¿No lo ves? No. Ah, ahora, ahora. Vale, es que veo menos que un gato escayola. ¿Qué me estabas diciendo? ¿De qué? No me acuerdo. Yo tampoco. Tenemos un pequeño ¿Cuántos años problema, ¿eh? duraba algo? Era... Ah, sí, que cuánto... No, que cuánto tiempo dura lo de la celebración esta del cumpleaños del Fornite. Ah, pues no, no tengo idea, la verdad. Ay, Dios mío, que caigo otra vez donde la nave espacial está. Ay, Dios mío, que no quiero caer ahí, que me da miedo. Me da miedito. Si La, llegas la, arriba, la, aquí. la, 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 la. ¿Dónde? ¿Arriba dónde? No sé, en este lado me refiero. Sí, lo que pasa es que iba a caer aquí en este edificio, pero ha caído algún soplagaitas, entonces me voy aquí a Sí, esta entre zona. este. Y he dicho, no, venga, me voy aquí, que me hace ilusión. A ver, listo. Joder, pero madre mía, 4 años ya, flípalo, chaval. Madre mía, pues sí que ya ha pasado el tiempo, ¿eh? Oye, pues sería un detalle que si es el cumpleaños de esta gente, por lo menos regalaran algo, ¿no? No sé, pregunto yo. Estaría guay, ¿no? Como, así como dato importante de la vida. ¡Yuju! Soy nivel 2. Bien, ya no soy tan retrasada. Vale, quiero salir y no puedo ahora. ¿Pero qué hago? Vale. Es que yo creo que el server está tan lleno que yo creo que a lo mejor me va un poco a lagazos el juego. Estoy escuchando como que hay aquí un cofrecín. ¿No hay un cofre aquí? ¿En serio? ¿Me estás tomando el pelo? No entiendo nada. Magic, me están tomando el pelo. Esa no puede ser, no puede ser. ¿En serio? Ah, aquí estás. A mí me raya mucho el tema este de... No sé qué acabo de coger. He cogido algo y no sé qué coño era. Era como una gota, como una gota, como una lágrima de colorines. ¿Eso qué significa? Es para comprar no sé qué de una skin. Hay unas que traen como unas colores nuevos. No sé si las has visto. Anda, Hay no. pescado que se le cambia color y tal, ¿Qué pero va? Pero no si tengo idea. acabo de jugar ahora la nueva season.
Si es que yo no sé de jugar al Fortnite. O sea, esto si yo lo juego es con vosotros, porque yo sola este juego no lo juego. O sea, me niego en rotundo. Es que si no me aburro, ¿sabes? No, pues entonces tiene que estar aquí abajo. Aquí estás. Joder, dos cofrecines en uno, ¿eh? Me he encontrado. Vamos, ni tan mal, ¿eh? Espérate que ahora estoy escuchando otro. ¿Estará por aquí abajo quizás, a lo mejor? No. Ahí, ahí, aquí está. ¡Ole! ¡Ole! Tres cofres, ni tan mal. Joder, chaval, vamos, que me vengo muy arriba, ¿eh? Vamos ya. Vamos ya. Estamos en zona, ¿no, Magic? Sí. Vale. Tenroski. Ahí te lo doy. Ah, vale, gracias. Tienes ahí mini, por si quieres. Trogo, 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 trogo. ¡Huevo! Así me bebo yo el vodka todos los días. Cojo la botella y como si no hubiera un mañana. Todo pa' dentro. Mar pa' dentro. ¿Y robando dinero? Como siempre, las cajas. Si es que no puede ser. Si es que a mí no me pueden dejar en libertad. Te lo digo yo. ¿Cómo me gusta tangar? ¡Uy! ¿Aquí habrá algo interesante? Es que luego me quiero comprar algo bonito y fantástico. Vale, ¿para dónde vamos? A ver. Uy, 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 uy. Es que en realidad estamos en zona. Ah, vale, o sea que tenemos que empezar a esperar a que vengan niños rata, ¿no? Perfecto. Un poco, tal vez. Pues mientras tanto me voy cargando el chiringuito del Baywatch. Creo que he visto a alguien. No jodas. ¿Dónde? Creo. Ay, Dios mío. Pero no. Estoy loco. Deja las drogas, por estoy favor. Loco. O compártelas, pero no me des esos sustos. ¿Esto qué es? ¿Ves? Es que me va mal el observer. Me está dando tironcitos. A ver. Vamos a ver. Dame un segundo, que voy a mirar una cosa. A ver. Ajustes. A ver, ¿esto cómo lo veo? Europa. Idioma, yo quiero en tailandés, que me hace ilusión. El idioma tailandés, así aprendo también. Y estoy jugando con un teclado, como podréis observar. Vale, a ver. Fuera cachondeo, no, ya en serio. ¿Dónde coño está aquí lo de la red? No, yo no quiero que me hagan encuestas. No quiero que me vendan alfombras, no me hace ilusión. Pues, no sé. Pues no entiendo nada, vale. No sé por qué me va lento la conexión. No tengo ni idea. ¿Qué suena? ¿El qué? No sé, hay algo acá. Alguien está pegando bombazos o algo de eso, por lo que estoy escuchando. Eso, exacto. Pero, ¿y por qué? Qué raro. No sé. What the fuck? A ver. Estoy escuchando. ¿Viene alguien en un vinículo a motor, Sí. Viene por allá. Está aquí, Ay, Dios. ¿Dónde está el niño rata este? ¡Toma! ¡Ole! ¡Ole! ¡Vigui van los caracoles! Ven aquí. Y extorsiona sus. ¿Dónde está tu compañero? ¡Habla ahora o calla para siempre!
¿Dónde está el compa? ¿Dónde está el compa? Se ha ido. Venga, ya. Ah, ya le estoy viendo. Vale, va por ahí adelante. Le tengo. Vale. No. ¿Te ha matado? ¿Dónde está? ¿Dentro? ¿Abajo? ¿Arriba? Arriba. ¿Ves mi tarjeta? Está por ahí. Sí, la estoy viendo. Lo que pasa es que quiero ver por dónde voy. No me apetece atravesar las paredes. La verdad, no me hace ilusión. La tengo. ¿Arriba o abajo? Creo que está arriba. Sí, arriba. Bien. Vale. ¿Quién decía que soy una manca? Vale, ahora puedes ir a la furgoneta y revivir. Sí, voy a ver si le cambio el aceite y esas cosas. ¿Ves? ¿No ves que me da como...? Sí, lo veo. Como picos. Como que no me va fluido el juego, no sé por qué. Qué raro todo. Es que lo eres, hombre, Dani. ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué tal? ¿Qué hay de tu vida, señor Dani? Pero bueno. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal? Vale, ahí estamos. ¿Qué tal, señor Dani? ¿Qué tal tu domingo? ¿Qué tal el fin de semana? No mucho. Bueno, pero algo te contarás, digo yo. Vamos, no sé. Cuéntame, ¿ya has vuelto de estar con el churri y todo eso? ¿Ya te marchaste, no? ¿Te fuiste con tus papis, no? ¿De vacas o unos días, no? ¿O al pueblo o algo de eso me dijiste, no? El último stream. ¿Qué tal te lo has pasado? ¿Quién coño? Oye, Dani, ¿quieres jugar al Fortnite, Mire ahora. Ay, Dios mío, es que de verdad. Ay, eres peor que una visita del médico, macho. Vienes y te vas. ¿De verdad? Es que, ¿cómo hacemos? No, pero ya en serio, ¿qué tal todo? ¿Qué tal te vas? ¿Qué tal te está yendo lo del tema de lo del año sabático este que te estás tomando? A ver, ¿por aquí hay algo? Nope, no hay nada. No hay nada. No hay nada que rascar. Pues escucha, de momento no nos vamos a mover mucho de aquí, ¿no? Porque si estamos en zona, por eso te digo. En octubre es el viaje. Ah, vale, pensaba que decías que ya te habías ido, Dani. Y de momento viene el año. Ah, vale, ok. Y al Fortnite no lo tengo instalado, cachis. Digo, si estarías por aquí y quieres jugar un ratillo al Fortnite, digo, así nos echamos unas risas. Porque como yo soy una pro player, ¿sabes? Eso ha sonado un poco mentira, ¿verdad? Sí. Hay uno que está cerca de donde tú estás, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde estás ahora mismo? Hay uno cerca. ¿Un enemigo? ¿En dónde? Es coña, no tienes a nadie. Si tú eres pro, yo soy Dios. Hostia, ¿sí? ¿En serio eres Dios? Joder, Dani, tío. Vaya secreto te tenías ahí guardado, macho. Anda, que invitas, joder. Bueno, pues si eres Dios... Te voy a pedir unos cuantos favores, a ver si se cumplen. Dios de la cola, sí. Y yo, del látigo, ¿no te digo? Oye, Dani, en serio, que escucha, que ya, en serio, que cuando te vas a dignar para venirte por los madriles y esas cosas. Ah, y otra cosa, Dani, ¿sabes algo de...? Yo también soy muy mala, pero me da igual. Si el caso es echarte unas risas, Dani. Mira, lo importante es pasártelo bien y echarte unas risas. ¡Cámara! ¡Acción! ¿Sabes algo de la chica esta? Ay, ¿cómo se llamaba? Joder, espérate. Es que, a ver, se llama Esther. Lo que pasa que ella en los streams... Eismer, sí. ¿Sabes algo de ella? Hace que yo no sé nada de ella, Dani. Yo sé que se iba a hacer un viaje aquí a Madrid y tal, que me iba a avisar, pero no sé nada. O sea, no sé si al final vino, no vino, no lo sé. No tengo ni idea. Porque la dije, digo, oye, digo, si te vienes para Madrid,
Digo, porfa, digo, avísame, digo, y así nos vemos y nos damos un morreo y esas cosas, lo normal, delante del novio, ¿vale? Hizo viaje a Madrid y ya está. ¿En serio? Y no fue capaz la cachoperra de avisarme. O sea, no fue capaz de ir a ver a su mejor amiga, la Roski, la que siempre está de cachondeo con ella. ¿En serio? De verdad, muy mal, ¿eh? Muy mal. Voy a perder el poco aprecio que os tengo, ¿eh? Sinceramente, o sea, me tenéis muy abandonada, ¿eh? De verdad que sí, ¿eh? Ya no susurro para la noche, pues es lo que tiene. Y luego se fue un tiempo a Valencia. Ah, ok, con el churri, ¿no? Se fue, porque me dijo que sí, que se iba con él y tal, con el novio, para que conociera un poco España y tal. Pero la cachoperra no me ha avisado. Uy, cuando la pille. Uy, cuando la pille. Ya se lo diré, digo, ¿qué pasa? Digo, ¿que a los pobres no se les visita o qué? Churri y amigos. Ah, que se ha ido también con los amigos. Ah, pensaba que se había ido solamente con el churri. De verdad, ¿eh? De verdad, de verdad, de verdad. Qué abandonadita la tienen a la Roski, macho. Nadie quiere saber nada de ella. ¡Mira, un gusiluz! ¡Mira! Mira, Maggi, ¿sabes lo que es un gusiluz? Es un muñeco antiguo No, ni idea. que lo usaban para los bebés, para que se durmieran y tal, y se iluminaba. Pues esto es como un gusiluz. ¡Mira cómo mola! ¡A tomar por culo! A ver, una amiga de allí. Ah, ok. ¿Y tú, Dani, tú qué tal? ¿Qué tal con ese anillo de compromiso que tienes tan Disparos, ¿eh? bonito? Sí, es que estamos en zona. Mierda, si es Pasa, que me va mira. súper lagueado esto. Buena, Vale. hay otro, ¿no? Sí, pero escucha, cuidadín No, porque... se ha muerto el tiro. Ah, vale. Pensaba que estaba el compi por aquí. Bueno, por lo menos estamos aquí dentro de zona. Claro. Bien, me alegro, me alegro. Oye, Dani, pues lo dicho, tío, que si tú vienes por lo madrileño me hagas como Emer. Por lo menos ven a hacerme una pequeña visita y estas cosas. Aunque estoy en modo peluche, quiero mimos y besos. Bueno. ¿Y eso? ¿Qué te pasa, Dani? Escucha, dile a tu chico que se ponga a ver contigo una peli a distancia y tal, así en plan así romántico. Oye, no es mala idea, Dani, de verdad, ¿en serio? Yo si tuviera churri lo haría, pero como no tengo, pues me jodo y me aguanto. Me como las uñas de los pies, que es más entretenido. No me extraña que no tenga novio. ¿Quién coño me va a aguantar yo con mis gilipolleces? Pues eso, ahí se queda la información. Quiero mimos y besos. Soy alguien muy cariñoso de siempre y siempre estoy buscando abrazos y calor corporal. Hombre, vamos a ver, Dani, ya fuera cachondeo, ya voy a hablar en plan seria, ¿vale? Todas las personas, o sea, todos los seres humanos, estamos hechos para tener siempre a alguien a nuestro lado. Evidentemente, somos personas que buscamos siempre la compañía y, lógicamente, el Te están calor disparando, corporal. creo. No. No, ¿No? no, 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 Escucho no, no. disparos hacia tu dirección. Es que pesa eso. Ahí Pero... están, ¿eh? Vale. Si lo dices así, pues vale. Ay, Dios. La zona. La Ay, zona, Dios. Rosky. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No me digas eso, joder. Entonces, las personas al final necesitamos el cariño y el calor corporal de otra persona, evidentemente, pero bueno. Pero oye, cada uno, lógicamente, pues... Ah, están haciéndose paredes. Sí, corre, corre. Primero ve a la zona y A después tomar dispara. por saco. Ala, ya está, ya está, ya Buena. está. ¡Eh! A que no soy tan mala como parecía cuando me cogieron del contenedor de basura. ¿Aló? No te digas así. Hombre, pero que yo estoy de coña, joder. ¿Esto qué es? Consumir, ¿qué es esto? ¿What the Drogas. fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Drogas. ¿Qué cojón? ¿What? ¿Me acabo de volver transparente? ¿Te acuerdas cuando te decía que me sentía transparente? Pues esto era. ¿Qué coño es esto? ¡Ay, my God! Ahí hay alguien, ¿eh? Hay tres por allá. Sí, Con pero clic cuando... izquierdo te lo quitas o con derecho, no, no sé cuál. Ay, Sí. no estás en PC. ¡Ay, Modo no, rosa. tío! ¿Y ahora qué hago? Estoy en modo transparente de la vida, pero que me quiero quitar de esto. Voy a sacar a Chucho, vuelvo en un ratico. Vale, stream, muchas gracias por haberte pasado por aquí.
Hay gente que se conforma con el calor canino o el calor felino. A ver, yo, Dani, depende de cada persona. Yo, hombre, yo lógicamente yo me tengo que conformar con el calor, como dices tú, canino, porque tengo perrete, pero vamos, que, hombre, lógicamente no puedes compararlo a... Ya sé lo que quiero, pero no sé por dónde ir. Estoy en modo noob. Ah, bueno, ya te lo quitaste. Pero espérame. ¿Vamos los dos? Ay, no sé, me lo voy a pensar. Voy llegando, voy llegando. Dentro. Dios, chaval, están los dos aquí, están los dos aquí. Uno de ellos está medio caído y el otro lo va a reanimar, ¿eh? Pero vamos, Dani, que eso depende también cada persona, evidentemente. Lo que pasa que, bueno, pues hay circunstancias... ¡No! Pero, oye, ni tan mal. Segundos, ¿eh? motivo por el que te has puesto en contacto. ¿What? Un chocolate. ¿Informar sobre un jugador? ¿Informar de un error? Yo no me he puesto en contacto. Le habrás dado algo. ¿Ah? Voy un momentito a la sala, ¿vale? Dale. Esto, Dani, pero claro, eso depende de cada persona, hombre, evidentemente también la situación en la que estás viviendo, pero hombre, si tienes la suerte de estar con alguien y ese alguien es tu apoyo, está ahí todos los días y te da lo que tú necesitas y lo que tú quieres, oye, pues mejor que mejor, evidentemente. Vale, a ver, ¿me han dado algo en el pase de batalla o no te van dando nada? Sí, ¿no? ¿10 monedas solamente? No, ¿solo te dan 10 min...? No puede ser, pero ¿por qué mandas solamente 10 monedas? Pues vaya mierda. Pues vaya mierda, entonces me han dado, ¿no? Pues te digo, yo... Vale, lo del tinta arcoiris, ¿eso qué tengo que hacer? Este, Magic, ¿dónde tengo que consumirlo? ¿O qué tengo que hacer con ello? No tengo idea, la verdad. A ver... A ver, taquilla, es que tienda de objetos. Teoría en algunas skins, no en todas. Vale, pase batalla. Club de Fortnite. ¡Hala, qué guapo! El Venom, qué chulo, ¿no? Nivea, como la crema. Igual, échate Nivea y te hidratarás. Vale, hostia, ¿este no es Will Smith? ¿El Mike Lowry? ¿Este no es Will Smith? Ah, vale, digo, es que suena de que es Will Smith. Oye, ¿no dan aquí nada gratuito? No. Bueno, pues nada, venga, pues vamos a darle. ¿Qué es eso, un pez? Ve a pase de batalla. ¿Pase de batalla? Sí. Ve a pase de batalla. ¿Sí? Y la segunda opción dice colorear a tu atuendo. ¿Atunado? ¿Atunado? Eso, a tu lado, no sé. Vale, ¿y ahora? Y ahí están todas las cosas, pero no tengo ni idea. Pero escucha, ¿y yo el atunado este cómo me lo pongo? ¿Cómo me lo equipo? No, es con un solo pase de batalla, creo. Ah, vale, vale. O sea, que solamente... Vale, es Dani, lo del tema de los colorines esos que he ido cogiendo, que no sabía qué tenía que hacer, ni dónde los tenía que consumir o qué tal. ¿Y el pase de batalla cuánto vale aquí? Comprar pase de batalla... 950 pavos. ¿Eso cuánto es en euros? Unos 9 euros, 8 euros. Ah, vale, pero es que tengo 500 pavos de esos. ¿Se pueden ir consiguiendo más pavos o no? Ya. No mucho. Vale. O sea, que de todas... Ah, pero tú tienes el pez ese. ¿Te has comprado el pase de batalla? ¿Lo tienes? No, lo tengo desde hace mucho. Ah, anda la hostia. Vale. ¿Y el pase de batalla qué tiene que ser? Es que pregunto, ¿vale? Porque hablo un poco desde la ignorancia, ¿vale? A ver, ¿el pase de batalla va cambiando con cada temporada o una...? Sí, cada temporada cambia. Vale, o sea que para yo poder jugar a esa temporada tengo que comprar ese pase de batalla, ¿no? Por así decirlo, ¿no? ¿O qué? Sí, en teoría, más o menos. Vale, ok. Tú lo compras y juegas toda la temporada. Vale. O tango a alguien también, ¿no? También cabe esa posibilidad. Rocky Pavos está en la última pestaña. Vale, a ver. La última pestaña, a ver.
Última pestaña, vale. Ah, vale. 1.000 pavos son 8 euros, vale. 2.800 pavos son 20 pavos. O sea, 20 euros, vale. 5.000 pavos, ¡hala! ¡Hostia! ¿13.500 pavos, 80? ¿What? ¡Oh, my God! ¡Joder, chaval! Necesito otro trabajo para poder pagar tantos pavos, no me jodas. Para tener la granja en activo. Hay muchos personajes del pescado. Sí, pero que me hace gracia ahí con esos ojos ahí salihorros y tal. Que me hace gracia ese personaje, pero hostias. Ah, pues yo pensaba que era más caro. Ah, bueno, pues no es tan caro, entonces. Mira la llama, que llama. Mira con brilli la llama. Oye, qué guapo, ¿no? ¿Y este lleva un pescado? Un pescado sobre otro pescado. Qué ironía. Mira, que viva el arco iris. Y paz, hermano. Ahí lo lleva, chato. Por cierto, si alguien quiere jugar al Fortnite o se quiere unir, en la siguiente puede hacerlo perfectamente, ¿vale? Vale. Voy a marcar acá. ¡Ay, los globitos, qué monos! Sí, ya lo veo, en rosita. Pero esta vez la han puesto como más colorido, ¿no? Otra vez no estaba tan colorido. Ahí la han puesto ahí con los parches ahí en el globo. Para que no se vaya a tomar por culo. Venga, a ver si esta vez quedamos los primeros. Que me apetece hacerle un calvo a alguien. Pero no, no hemos ganado porque fui muy malo, la verdad. Sí, bueno, eso dicen todas. Soy muy malo jugando. Sí. Venga, ya. Y quedamos los segundos, sí, malísimo, vamos. Para mala yo. He sacado el sniper sin querer y... El sniper, qué profesionalidad. Sniper. Sniper. Aquí se diría, el franco de toda la santa vida. Le he pegado un tiraco en la cabeza y a tomar por culo. ¿Ya está? Hay gente, ¿eh? Pues muy bien, pues me alegro por ellos. Ay, Dios, que me está pegando unos lagazos. Dios. Si alguien sabe por qué me está pegando tanto el lagazo, lo agradecería que me lo dijeran, porque es que estoy en el servidor de Europa y me está, pues eso. Y tengo la Play por cable, o sea que yo ya no sé qué puede ser. No tengo ni idea. ¿Estás vale, en la Play 4 o en la 5? En ninguna. En la Play 6. Que por cierto, decían, porque estoy leyendo un artículo, que la Play 6 no va a tardar muchos años en sacarla. Dicen que para el 2022-2023 como muy mucho. No sé, eso dicen las malas lenguas. ¡Ya me estás quitando las cosas, joder! ¡Coño! Siempre me quitas todo, de verdad. ¡Ay, Dios mío! Es que todo el día... No lo veo. Estará arriba, a lo mejor. Estará arriba. ¡Ah, míralo! ¡Es verdad! ¡Llevo el arma multicolor! ¡Qué guapo! ¡Ey, me flipa! ¡Qué chulo! Y mira, tengo los ojitos de la llama, que llama. Vale, ya. Voy a dejar de hacer el imbécil. Están lo que viene siendo disparando, sí. ¿Eh? Oye, qué guapo los colores que han metido de las skins, ¿no? ¿Eh? ¿Pero dónde estás marcando? Porque todavía no me ha quedado claro. Porque estás marcando... ¿Acá? Sí, sí, pero no es para ti eso. No, píllalo. ¡O pilla! Vamos con las drogas variadas. ¡Eh! ¿Están donde el árbol, Sí, lo veo. Es que hay otro... Está más allá. Dios, qué mal juego así, chaval. Hay uno dentro, Yo creo. Sí. Está por arriba. No, está por aquí, ¿qué coño? ¿Por aquí dónde? Arriba, tiene que estar arriba, No. No sé dónde está el otro. No lo sé. Ah, está por aquí, está por la izquierda, izquierda, vale. izquierda. Ya le he matado, le he matado. Ole. ¿Eres tú el que estás haciendo agujeros? Sí. Ah. Y pese a que estoy jugando lagueada, no se me está dando mal. Pese a ese pequeño inconveniente. Vamos al Parque Jurásico a jugar a los columpios.
Vale, a ver. Por detrás, que me están dando. ¿Dónde? Por detrás. Ya, ya lo he visto, ya lo he visto. Muerto. Joder. Macho, qué mal va esta puta mierda, hablando mal y pronto. Así no se puede jugar. ¿Estamos en zona? Sí. Vale. Sí. Perfecto, ya me quedo más tranquilita. Yo, mientras tanto, voy recopilando un poco de materiales y tal. ¿Tienes materiales, Magic? Pocos. Voy a picar un poco también. Pues ala. Estamos rodeados de árboles. Sí, es que esto mola mucho, vivir como Heidi en el campo. Joder, con la puta mierda de la conexión, macho. No sé qué coño le pasa. Voy a tener que llamar a los de Robafón y decirles... Queridos, querida gentuza, ¿qué pasa con el internet? Me estáis robando hasta el alma. ¿Qué coño? Uy. ¡Hostia, chaval, la que acabo de liar! ¿Qué se fue? ¡Hostia, chaval, la que he liado! Ha sido muy heavy, ¿eh? ¡Hostia! Aquí hay un botiquín, por si quieres. Voy. Que me he puesto ahí a darle muy duro al coche para recuperar las piezas de metal y de repente ha explotado así como gratuitamente, en plan de... Pues eso. Y he dicho, pues muy bien, pues estupendo todo. Pues cojonudo. Sí. Me mola quitarme vida, sí. Es como muy pro player y esas cosas. Madre mía, te digo yo. Te digo yo. Ay, Dios mío, ¿eh? Vale. No, no hace falta que me... Ya me lo tomo yo. ¿Me qué? Estoy escuchando algo. No sé el qué, no sé si es un bicho o el qué coños es. Oh. Hay alguien atrás. Vale. Ah, vale, que son bisontes de estos, vale. Sí, hay los... Sustractor de especímenes, sí, he sido yo. Vale. Hay más gente, ¿eh? No sé por dónde, pero le estoy escuchando. Voy. Se están liando ya cañonazos, ¿eh? Thank you. Cuidadito porque creo que están por ahí, ¿eh? Sí. No sé por dónde, pero están por ahí. Llevas un muñequito colgado a la espalda de bola 8. Por allá. Vale, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Joder. Vale, va a ir. Mierda esta. Hay dos, ¿eh? Help, please. Me he matado. ¡Mierda! ¡Ah! Y hay otro por detrás, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¡No, tío! ¡Qué mal! ¡Oh! De verdad, si es que no puede ser. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Ha sido mea culpa. Oye, ¿su guitarra tiene ojos? ¿En serio? ¿What the fuck? ¡Qué mal! Gente, ¿alguien va a querer unirse? ¿Queréis uniros a alguien? ¿Queréis darle muy duro? Hay plazas, ¿eh? Hay plazas de garaje para alquilar perfectamente. Si alguien está interesado, que se pongan en contacto con el administrador de fincas. Ay. Por cierto, no, ya en serio, ¿qué coño le pasa a la conexión de la Play, macho? De Internet. Va un poquito como el orto, te lo juro, ¿eh? No entiendo por qué va tan mal.
De verdad que no lo entiendo. No entiendo nada. Luego resetearé el router a ver si es que le ha dado un vaído y por eso va tan mal. Es que si no, no lo entiendo. Bueno, vale, sí, voy a decir pues, la verdad. Voy a decir la verdad. Voy a decir la verdad. Que es que no pago internet y como no pago internet, porque se lo robo al gitano de mi vecino, pues claro, pasa lo que pasa. Pero no se lo digáis a nadie, ¿vale? Esto que quede en secreto. A ver, ¿me puedo comprar algo en el pase de batalla? Algo bonito y barato. Ay, a ver, yo quiero la chica esta, que parece la de Kill Bill. Cazadora espectral. Pero ¿y cómo lo consigo? Vale. Equipar. Venga, ¿visto? ¡Ay, qué bonito! ¡Es precioso! Equipar. Venga, va. ¡Hala, listo! Y ahora... Venga, pues vamos a darle muy duro. ¡Hala, qué guapo el capitán ese que tienes, ¿no? De Jack Sparrow, ¿no? ¡Qué guapo! Oye, qué chulo ese personaje. ¿De dónde lo has conseguido? Es de la temporada 8. No sé. Hostia, pues está guapísimo. Pero ¿cuántos personajes tenéis? Yo flipo. Yo cada vez que jugáis al Fortnite y sacáis ahí los... Madre mía, si es que yo flipo con vosotros. Si es que tenéis no sé cuántos millones de personajes. ¡Hala, esa como mola! Joder, macho, no me da tiempo ni a verla. Hostias. Joder. Ay, Dios mío, qué prisa, ¿sí? Te he cortado. Sí, sí, o sea, yo en plan de... A ver, a ver. Pero es que yo flipo con vosotros. O sea, tenéis una cantidad de personajes. Y yo que tengo 4 contados. Qué bueno, ¿no? Hostia, me flipa. O sea, hay gestos muy chulos. Mira, este ¿quién es? ¿Venom? O es Venom, chaval, qué guapo. A ver. Sí, es Venom, pero de la película. Y la katana, qué guapo, chaval, me mola la katana. Vale. Uy. ¿Allí? Mimo. Y si nos salimos del mapa tampoco pasa nada. Más divertido es. ¡Claro! ¡Cumpleaños feliz! 4 añitos tiene el Fornite. Y por ahí se está quemando algo. ¡Bomberos, socorro, que se está quemando el chiringuito! Hombre, yo le hubiera puesto en la parte de arriba del globo algo más bonito, ¿no? Porque así, en plan, ahí con el esparadrapo y tal. Un poco kinky, ¿no? Digo yo, vamos, no sé. Volaré. En esta temporada habían metido a Superman, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Creo que fue una pasada. Ah, vale. Vale. Y a Venom sí la han metido en esta, sí. Por lo que he visto. Sí, oye, y esa bola gigante, ¿qué coño es eso? No sé, hay algo dentro, a ver. ¿Qué es eso? Eso parece un grano con pus, no me jodas. ¿Qué es esto? ¿What? Grano con pus. ¿Qué es esto? ¿Qué coño? ¿Pero qué es esto? Oh my god, chaval. Oh my god. Pues si aquí no quepo yo, tengo mucha cabeza. ¿Pero esto que es un mundo aparte o qué? ¿O qué es esto? Bueno, la burbuja. La burbuja. ¿Y qué significado tiene la burbuja? ¿Que te transporta a otro mundo? Sí, sobre todo cuando te sale uno que duele de cojones. Pero vamos, que quitando ya ese pequeño impedimento. No tengo ni idea. Dios. ¿Está sonando un cofre? ¿O es mi imaginación? Ah, que no puedo. Ah, vale. Creo que es un bicho raro. ¿Pero esto qué hace? ¿Hay que atacarle o qué? No sé. ¿Qué es eso? Pedazo de arma que acabo de pillar, chaval. Pero flípalo. Bueno. No sé. Oye, al final lo del grano con pus este me mola, ¿eh? Porque tiene cosas chulas, ¿que no? Mira, aquí hay algo para... Sí. ¡Hola, chaval! ¡Cómo salto! ¡Salta! ¡Salta conmigo! ¡Digo, salta! ¿Esto qué es? Caja de donación para torreta.
No entiendo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale. ¡Hola, hola, 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 chaval! Pero ¿cuántos minis? ¡Aquí hay minis donde estoy! Estoy muerto. ¿Cómo que estás muerto? Estoy muerto. ¿Pero dónde estás? ¡Ay, Dios mío! Ah, vale, ya te estoy viendo. Del pus. Vale. ¿Qué suena? ¿Qué es eso? Ah. ¿Qué cojones? A la derecha hay alguien. Ay, Dios. ¿Pero qué coños es eso? Espérate, a ver si llego a cogerte. Ay, Dios, esa arma. Buah, no sé, pero esto va a reventar. Que da gusto. A ver, estabas... Estás ahí arriba, ¿no? Sí. ¿Qué cojones es no, eso? Otra. Cambio de arma. ¿Qué coño era eso? ¿Dónde estás? No, tío. Detrás tuya. Arriba. Arriba, aquí. Ah, sí, ya lo veo, vale. Sí. Vale, como para unas prisas. Espérate, que llevo aquí el arma de... No sé. Terminator o algo así, porque es enorme esto. Estás más arriba, ¿no? Sí. Sí. Joder. Pues sí que estás arriba, allí. La hostia. Ah, ya te he visto. Vale, visto. Me quedo con tus cosas, perfecto, sin ningún problema. Vale, y la tarjeta de reinicio para acá. Hostia, tengo que entrar dentro otra vez donde está el bicharraco, sí, ese gigante. ¡Oh, no me jodes! Espera, 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 espera un momento. Pero que era un tío, no era un bicho. Ah, era un tío. Sí, sí, sí. Vale, pues se va a cagar. La perra, ¿dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? Ven aquí, cabrón nazi. Voy, ya voy. Si me sueltas los escudillos. Si me da la gana, ¿no? Encima que te revivo, no te jode. Corre. Está aquí detrás tuya. No. Hostias. ¿Pero qué cojones está pasando aquí? Sí, mierda, mierda, coño, ah, qué putada. Ay, Dios. Los clones estos no sé qué pintan aquí, ni sé qué misión tienen ni nada. Este no juego saca... Ah, pues muy bien, pues a escupitajos y listo. Pues casi que sí. Tampoco pasa nada porque les escupas en un ojo. No. Es que está complicado, ¿eh? Está complicadete. Voy a ir por los mini escudos que tú sacaste. Y a ver. ¿Lo ves, el tío? ¿No? No. Estaba antes por aquí, pero no, ya no sé dónde está. No sé si... A tomar por culo. Melissa me ha matado. Seguro que es una niña rata y me ha matado. Cuida a Catwoman, que estará por ahí a lo mejor. Que prefiero ir a pistolita. ¿A pistola? ¿En serio? Hostia, yo aquí no me apaño con pistola. Yo. ¿Dónde está? ¿Tú le ves? No. No, porque además precisamente no estoy ya con visibilidad como antes de poder ver... Ya. Es que a lo mejor se la han cargado, ¿eh? Puede ser, no te diría yo que no. No, no.
Vale, dejo tus cosas ahí. Vale, thank you. No. ¡Ah! Oh, ¡qué puñeta! Casi. Bueno, no pasa nada. Cosas que pasan. Es lo normal, no te preocupes. No estaba tan mal. Intenté sacar la escopeta, pero no pude. Que no pasa nada. Sí, sí, da igual. Sí, mira, eso son cosas que pasan. Y ya está. Por cierto, gente, ¿alguien quiere entrar a jugar? Que hable ahora o calle para siempre. ¿Alguien quiere entrar a jugar? Sí, no, sí, no, sí, no. Están todos en plan vergonzosos de la vida. Pues nada, vamos a la siguiente. Vale. Es que esta vez ha sido un poquito más complicado. Pero bueno, a ver, hay veces que se dan mejor, otras veces que se dan un poco más difíciles, es normal. O sea, no siempre va a ser guay a la primera, pero bueno, no pasa nada. Ya está, hay cosas peores. La llama, que se pira. La llama se fue a hacer puñetas. La llama hace cosas muy raras con esa voz. Rara ahora la llama, ¿no? Sí, la verdad es que ahora que lo dices, un poquito, ¿eh? Ahora que lo dices, nada, un poquito, lo que viene siendo nada, casi nada. Joder, lo que está tardando esto, ¿no? La... Sí. En encontrar partida, ¿no? Madre mía, oh my god. Oh my god, oh my god. Me dice que esperando que todos los miembros del grupo abandonen la partida. Pues escucha, espera, vamos al lobby y ya está. Sí, yo estoy en el lobby. Abandonar, sí. Porque es que estaba buscándome partida, pero estaba tardando un minuto y pico. Y digo, mira, paso. Porque al final se está haciendo súper largo, ¿sabes? Vale. Yeah, esa música satánica, yeah. ¿Ahora ya te has cambiado otra de personaje o qué? ¿Ahora quién llevas? ¿Quién es esa chica o chico? ¿Qué es? ¿Una o uno? ¿Una, no? No lo sé. Una chica. Vale, sí. No tiene sexo. No se sabe si es un ángel, si es un demonio o qué es. Qué manía de tocar el claxon, pato. Que no me toquen el claxon. Vale. Mira este sofá, qué mono. Yo quiero un sofá así de chuli para mi casa. ¡Ay, qué mono el sofá! A ver, voy a barrer que está lleno todo de mierda. Mira, y este con la sillita de la playa, el Venom. ¿Has visto qué mono? Mira qué mono. Ya empiezo con la conexión a full. ¿Eliges tu zona, Magic? Bueno, si llevas eligiendo zona, vale, todo el rato. No sé para qué digo, ¿no? ¿Azul? ¿Dónde? Allí, a tomar por culo. ¿Por acá? Tal vez. Y es que me salía así, pero me salía como que estaba marcado allí en azul, a tomar por culo a la derecha. No. Pues no sé, me salía eso, te lo juro. No entiendo. Ah, sí, míralo. Pero es una marca tuya. ¿Y por qué yo he marcado ahí? No tengo ni idea. Vale, me gustan los retos, me parece bien. No, pero no he marcado ahora, ¿eh? Se habrá quedado marcado a lo mejor de antes cuando estábamos en el lobby. Pero no lo entiendo. No, bueno, tal vez. No lo sé. ¡Qué raro! Me está tangando este juego. Aquí suele caer mucha gente, ¿no?
Ah, qué bien. Yo voy a esta casa de aquí. Ya me quedo yo más tranquila. Me has dejado con una seguridad acojonante de la vida. Pues ala, yo me voy a la piscina, que hace mucho calor, y me voy a dar un baño, a tomar por culo. Ala, todos para las casas, pues yo para la piscina. Ala. Y encima con un cofre. ¡Eh! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ah, qué mola! Agárrame de la pirindola. Vale. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Caer en una piscina y encontrarte ahí un cofre, ¿eh? ¿A que eso no se ve todos los días? ¡Ole! ¡Ole! ¿Te he dicho que estoy un poquito hasta los cataplines de la conexión de mi internet? ¡Eh! ¿Tú a dónde vas? Pero... No. Barrabás, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En serio? ¿Me van a matar, Magic? ¿Me van a matar? Sí. Voy, 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 voy. No, ya no. Sí, sí, aguanta. Sí, sí. Aguanta, Roski. Aguanta. Joder, me pides muchas cosas, coño. Te pido que aguantes. Ya. Pero es que con la pistolica de mierda, pues poco daño hago, pero bueno. Básicamente. ¿No tiene nada? No, solamente una pistola. ¿A qué mola? ¿A qué te mola? Un poco. Así voy por la vida, con una triste pistola. Desde luego, qué triste. Vale, ya le veo. Está ahí a la... Sí, está allí a... No puedo nada. Ten cuidado, no. Pero, ¿por qué no looteas primero? Pues es lo que estoy haciendo. ¿Qué? Esto es lo que estaba haciendo, pero bueno. Escucho un cofre. Sí, mamá. A ver. Sí, yo también lo estoy escuchando. Creo que estará por aquí, yo, a lo mejor. Voy a volver a la casa. Que está. Está por aquí. Y... ¿Dónde está? Vale. Vale, es... ni tan mal. ¿Qué tienes? Ni tan mal, ¿eh? Joder, chaval, me estoy poniendo aquí las botas, ¿eh? Tópame. Me vengo muy arriba. Vale, sí, lo que pasa que... Espérate, voy a cambiar... La pistola por el subfusil, mejor. Sí, mejor. Porque a mí con una pistola no hago ni cosquillas, ya te lo digo yo. Ya de por sí soy mala jugando, pues ya con una pistola ya mi paciencia se pone muy demasiado a prueba, te lo digo. ¡Hala! Me acabo de partir todos los tobillos. Escucho muy cerca unos disparos. Sí, yo también. Creo que están hacia la izquierda, por donde el monte. Sí, por allá. ¿Pero en dónde? No lo sé. Vale. Visto. Sí, tienen que estar por ahí, ¿eh? ¿Por dónde estás tú, no hay nadie? De momento, no. Vale. Y no voy a explotar más coches. Escucho, porque... Viene alguien, ¿eh? Está conmigo. Vale, le he matado. Me están disparando. Vale, y uno aquí arriba. Vale, está por allá. No, no sé en dónde. Vale, le veo. Joder, con la conexión.
Queda uno y no sé dónde está. El soplagaitas este. ¿Te ha matado? Uno, Sí, son varios. Ya le veo. ¡No! Uy. Están encima. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué putada! Casi. ¡Ah! ¡Qué F más grande! ¡Qué F más grande! ¡Joder! Espera, vamos a la sala, ¿vale? A la sala. Vale. Qué mal, chaval. Tenía que haber cambiado de arma y no tenía que haber cogido la escopeta esa. Tenía que haber cogido un S. Un... Nah, lo diré. Bien. Sí, bueno, estupendo, ya ves. Soy más mala y más manca, imposible. Yo creo que me van a dar el título al manqueísmo. Te lo digo. A ver, voy a ver si en el pase de pantalla puedo hacer algo. No me dan casi estrellas, ¿por qué? ¿Porque hay que quedar primeros o algo para que te den más estrellas o cómo? Tal vez, entre más arriba quedas, irán dando más cosas. Ah, vale, ok. Venga, me voy a coger a la de las gafitas. Me mola un montón el pirata que llevas, o sea, me flipa, en serio. Está súper chulo, o sea, de verdad. ¿Pero cuántos personajes? ¿Qué tienes? ¿30, 20, 40, 80? Seguro que más que yo, de fijo. Como me gusta esta música así, en plan satánica, ¿eh? Me voy a poner a hacer la ouija. Como en plan unos 25. Bueno, escucha, que ya tiene más que yo. Bueno, pero es que tengo mucho tiempo. Nos ha jodido, payo. Eso también influye mucho. Pues sí. ¡Que viva la felicidad con el arco iris de color! Oye, mi personaje tiene buen culo, ahora que me fijo. ¡Que viva la paz, hermanos! ¡Y dejaros de dispararos! ¡Niño rata! Y es que qué ansia viva tienen por dispararse unos a otros. ¡Ahí, a lo Rosita! Esta vez no he marcado yo a tomar por saco, ¿eh? Que coste. Pero es, está marcado aún. ¡Hostia, que se me va a apagar la tele! Que tenía lo de temporizador, cállate, que... Pues ya lo que me faltaba, que encima se me apague la tele. Pero que yo no lo he marcado, te lo juro. ¿Qué coño se marca el punto? A tomar por culo allí. ¿A dónde Cristo perdió las chanclas, el taparrabos y... y no sé qué más? ¿Ya? Joder, ya se avecina la tormenta. Pero si no nos hemos tirado y ya se viene. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Alguien ha perdido el conocimiento porque ha sufrido una caída. Perfecto, ya me quedo más tranquila. Se ha debido de pegar un jarrejostio de los buenos, además. De los que volaré. ¡Wow! Mira los cubos morados. Me están diciendo, ven hacia la luz, Caroline, ven hacia la luz. Pues yo me voy a meter una casita de esta sombra que me hace ilusión. Estamos en zona, ¿no? Yes. Y encima estoy escuchando un cofrecín. Ole, ni tan mal, ¿eh? Ole, ni tan mal. Poción de escudo, venga, va. Me encanta cómo se beben los escudos en plan de trogo, trogo, trogo. ¿Sabes? Que se le derrama medio escudo fuera.
Pero bueno, ellos lo beben así, a su manera, en plan de ¡te vas a ahogar! Oye, ¿por qué? Ah, vale, porque me pone que la munición está al máximo. Vale. ¿Algún perrete está ladrando por ahí? Oye, Magic. Magic. Dime. Oye, ¿por qué yo no estoy en partida? ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Por qué yo no aparezco? Mi nombre no aparece. What the ¿Cómo que no estás fuck? en partida? No puede ser. Míralo. Mira el directo. No Pero aparece yo mi sí te nombre. veo. ¿Y por qué no aparece mi nombre? No sé. Te digo yo que esto es muy Stranger, ¿eh? En serio. Esto es de coña, ¿eh? O sea, tal cual. O sea, yo creo que va a ser todo gracias a la música satánica. Pues Nos está tomando el pelo. ¡Ay! Hablando de música satánica, ¿sabes qué juego le tengo ganas de darle, eh? Al ¿cuál? DVD. Al DVD. Avísame. Pero no lo Avísame que tengo. le tengo. Tiene crossplay, ¿no? El DVD, ¿no? Sí. Sí, porque Abejita tiene Play 4 y juego con ella. ¿Y qué tal? ¿Se la da, por cierto? Porque como dijo que a ver si jugamos y tal, y no he coincidido todavía con ella, estoy escuchando como si hubiera aquí un... No lo hace mal. Seguro que juega mejor que yo. Yo como voy de rubia loca de la vida... ¿Dónde coño está? Aquí. Aquí. Vale, ¿visto? Por eso digo que como dijo de a ver si jugábamos y tal, que quería que yo también jugara, pero claro, no he vuelto a coincidir con ella desde aquel entonces. No sé si coincidiré. Es que estaba muy perdida. No me extraña, yo también. Por cierto, que estoy jugando. Escucha, viene un coche, ¿eh? No, y viene la tormenta. Sí, pues que le den por culo al coche. Por cierto, ¿a qué estoy jugando? ¡Hostia, los cubiletes ¿Cómo se estos! está subiendo? Sí, que decías tú que Abejita estaba perdida. Digo, sí, como yo. Digo, ¿a qué estoy jugando? Voy a consumir drogas, que me hace ilusión. ¡Hola, chaval! Pero que me deja tirar. ¡Vamos, hombre! ¡Que llegas tarde! Yo quiero drogas. ¿Dónde están? Pues mira, están aquí. Mira, de hecho Sí, lo están veo. aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí está el cuadradito, aquí. Aquí, ahí está el cuadradito de la emoción. De la emoción. El cuadradito de la emoción. Esto es mejor que ir a un parque de atracciones. ¡Bien! Esto es como fumarse unos cuantos petas y vivirlo a tope. Vale. Aquí alguien ha... estoy viendo a uno, ¿eh? Sí, voy. Espera. ¿Le matas? Si eso es lo que quiero. Eso es lo que quería, matarle, pero se me estaba resistiendo. El cabronazi este se me estaba resistiendo. Vale. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Vale, esto... Nos... Vamos, ¿no? Porque la tormenta está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. Pero luego por la otra dirección. No, voy bien, ¿no? ¿Sí? ¿Ah, sí? Era yo que estaba mal. Cuidado, va otro. Vale, ya tenemos la carne para la cena de esta noche. Hala, ya tenemos la cena. Apañado. Apañaico.
Hostia, estamos un poquito lejos, ¿eh? No. Bueno, no, no tanto. Yo pensaba que era más. Vale, no he dicho nada. No he dicho nada, ¿vale? Pues eso, hay que dar la información. The information. Ahí hay alguien a la izquierda. Pues dale recuerdos. Están disparando. Qué mala gente, ¿no? No les veo. Bueno, yo mientras podamos estar en zona, me da igual. O sea, quiero decirte, ya aparecerán. Están por allá. Ya, sí, estaban ahí a la izquierda. Necesito materiales. Pues mira, aquí hay unos cuantos árboles para coger, para pillar. Pues pilla maderita de la rica. Mira, una casita. Y en esa casita va a haber jaleo. Aquí hay gente, Magic. Sí, voy. Sí, aquí hay Ah, gente, aquí hay gente. le veo. ¡Mierda! Listo. Ahí estamos, listo. Aquí donde ¡Yi! estoy yo hay otro. ¿Otro qué? Otra persona. Ah. Bueno, se van. Pues mira, Street, pues bien, bien. Bueno, yo manqueando porque soy así de especialmente mala. Pero bueno, bien. Bien. No hemos ganado todavía ninguna. Pero bueno, ya sé ganar alguna, creo. Creo. Y si no, pues nada. Pues ¿qué se le va a hacer? Así es la vida. Así es la vida en el Fornite. Pero a mí me están dando unos picos que me va súper como lagueado el juego, no sé. Bueno, siempre podéis admirar al culo de mi personaje, que es muy mono. Hombre, tiene buen culo la chica. Escucha, nos queda 40 segundos. Yo que tú iría echando leches, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Un ¿Qué es dinosaurio? eso? What Oh my God. Os paso mi fuerza espiritual. Sí, por favor. Es necesario. No, no, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que me da una rabia impresionante jugar cuando se me está lagueando un juego. Pobre pollo, Evolucionado. Hostia, pero que era casi más grande que yo el pollo ese, ¿eh? El pollo estaba demasiado chetado, ¿eh? No sé, yo pensaba que era un no sé dónde dinosaurio o algo puedes así. ayudar. Ya, pues por eso estoy corriendo. ¡Corre! Ya voy, joder, no me ponga nerviosa, coño. Ay, Dios mío, ¿eh? Ay, Dios mío. ¿Cómo hacemos? No, pero ya fuera cachondeo, que el problema es que como no sé qué le pasa a este juego, que me está tirando muchos tiros de conexión y me va como lagueado algunas veces, se me hace complicado, ¿eh? Sobre todo a la hora de disparar y tal, pero bueno, yo qué sé. Luego resetearé el router de Robafone a ver si consigo que se le pase la tontería. ¿Y tú qué tal el paseo? Pero molaba el pollo, era como una especie entre un pollo gigante, un dinosaurio, no sé, tenía su gracia, tenía su encanto. Como mascota tiene que ¿Un molar. pollosaurio? Eso sí, eso tiene que consumir muchísimo. Tiene que ir la cansa detrás para irla alimentando. No, joder, que mira, ¿ves? Me da Parece que estos estamos lejos, ¿eh? picos. Joder, ya te digo, macho, voy a hacer una cantidad de piernas, vamos. Si vamos por el agua, vamos rápido. Ah, pues Si sí, pues vamos a... también. Es que sí, como Pocahontas. Pocahontas en el río. Ojo, y no se moja ni nada el personaje, ¿eh? No sale empapado la ropa ni nada, es fantástico. Yo quiero una ropa así. Aquí hay cofrecín, ¿eh? La zona Ruski. Ay, que le den por culo. Ya voy. Recuérdame en vida. Recordarme en vida, gente. Ole, ole, qué arte tengo, saltando en el agua. Ay, Dios mío. Aquí me atrogas, ¿eh? Bien. Bien, he ido leyendo, empezar la segunda trilogía de Dredd y ahora debería ducharme que huelo como un
Perro que se está descomponiendo al sol. Oh my god. Uf, eso tiene que oler un poco raro, ¿no? Aquí. Sí, sí, sí. Hay uno en un taxi metido. Sí. Pues nada, que se te dé bien entonces. ¿El qué? Vamos a decirle que nos lleve en el taxi. Sí, hombre, yo a ese hombre no le digo que me lleve porque me va a matar, así que paso. Dulzón. ¿Qué es esto? Ah. Vale. Dulzón. O sea, el olor a tu especificación es olor a dulzón. Dulzón. Tiene que oler un poco raro eso, ¿no? Oye, ¿y si montamos en una camioneta de estas? Vamos a montar, vamos a montar. No puedo entrar. Llevas un barco, ¿eh? Ah, pues no, también. No, joder, macho. De verdad, ¿eh? Qué corta rollos. Yo que quería montar un cochecín. El olor de las composiciones es asqueroso, pero tiene un toque dulzón. ¿En serio? Oh my god. Oh my god. Ya voy. ¿En serio? ¿Qué? Uf. ¿Pero lo has probado alguna vez? ¿En serio? Qué asco, ¿no? O sea... Viene alguien. Bueno, pues nada, se le da recuerdos y listo. Listo. Ya leí algunos. Qué ansia viva por cargarte a todos, ¿eh? Al compañero, ¿eh? No, pero ya en serio, eso tiene que ser súper desagradable. ¡Bah! No, coño, ¿cómo? Oye, nunca se sabe. Hay gente que prueba cosas muy raras, en serio. A mí me gusta. ¿Qué? Pero vamos a ver, alma de cántaro. Mira qué he dicho. Vamos, corre, que viene la tormenta. Y es que de verdad, si es que a nadie le hace caso a la Roski. Si es que la Roski, desde que le han salido las canas ya, no hay respeto. No hay respeto por la Roski. Y no, ya está. Ayuda, sé lo que hay. Ayuda. Pero vamos, hombre. ¡Vamos, hombre! Vamos, que ya estás en zona. A ver, tengo botiquín. ¿Cómo se tiran los botiquines? ¿Cómo tiran los botiquines? Yo tengo. Vale. Gracias. Nada, hombre, son 10.000. Vale, venga. Cuidadito que aquí seguro que hay people. ¡Uh! La zona está del grano de pus. Mira qué rico. Mira. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Eh! Estoy escuchando algo, ¿eh? Sí. Sí. Es la zona que viene. Pero bueno, hay para cosas. Adelante. Vale. ¿Qué es eso que lleva? Extorsionale. A ver, tú. Viene. Listo. Bueno. Joder, pero si es que no me da tiempo ni a. Oye, ¿qué es esto que hay aquí? Partes de monstruos de cubo. ¿Esto qué es? No lo sé. ¡Mira! El superarma. El chetaarma esta. Cógelo tú. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? Levanta el cuerpo para lootearlo. ¡A qué mola! Sí, lo levita. No. Pero escucha. Pero hablando de sabores raros, y que hay gente que le gusta probar cosas raras. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la sopa con el ketchup. Y vosotros diréis, ¿qué ascazo? Pues sí, puede ser que dé asco, pero a mí me gusta. Sopa con ketchup, me gusta, me encanta. Y el yogur con colacao también me gusta muchísimo. Oye, ¿hay alguien? Oye, ¿hay alguien ahí con una esa? No, ¿qué es eso? No dispares, es un pot. Vale. Es que pues menos mal. Te disparar y te matan. Vale, pero ¿qué está en son de paz ese hombre o qué? Supongo. Eso lo tomaba yo de peque. Buah, y yo ahora de adulta también lo hago. Y me encanta. Hay gente que le da mucho asco, pero... ¿Dónde? Vale, muerto. Joder, qué ansia viva por matarse a todos, macho. Oye, si ves qué tal, pues juega tú por mí, ¿eh? Así ganamos. ¿Este hombre qué quiere? A ver, ¿puedo hablar con él? Vale. ¿Y qué tengo que decirle a este hombre? Vendaje. ¿Pero qué tengo que entregarle? No sé. No, me no da... lo sé. Ah, es que no me daba tiempo a más. Vale.
Pero a mí me gusta, a mí la sopa con ketchup y tal, y los yogures Bueno, ya son normales, los sin sal. soda, corre. Que ya voy, por aquí abajo, hay que tirarse. Sí, ¿no? Sí, espérame. Pero hay que tirarse por aquí, ¿no? Sí, No, no, es. no, 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 por ahí no, ¿Cómo por que ahí no. no? ¿Por qué? Sí, vas a la otra Pues sí, zona. ¿sí? Claro. ¡Eh! Evo, que no. ¡Ole! ¡Que vivan los caracoles! ¡Ole y ole y ole! ¡Y ole y ole! Para vosotros, jugadores. Con la música satánica. ¡Ole! Te doy suerte, llegar y Voy ganar, ya te paraguas. digo, ¿eh? Escucha, Strip. El próximo día voy a echar la primitiva del millón, ¿vale? Y te lo voy a pasar por la chepa a ver si me toca también. Ay, por Dios, Dios mío. Ay, Dios mío. Mira, mira, me he puesto hasta nerviosa. Se me han cogido hasta el orto. Ay. Tengo los cataplines que parecen dos garbancitos ahora mismo. Mira que viene paragüitas. Hala, por si llueve. Que vienen lluvias. Qué estupendo todo. Streaméalo y lo veo. ¿El qué? ¿El pasarte el S por la chepa? Sin problema. Yo no tengo problema. Yo lo hago. Ya ves tú. Me encanta esta música satánica. Porque no puedo comprarme nada si tengo 9 estrellas. En serio. Porque no me deja comprar nada. Porque te pase. Ah, o sea que me tengo que comprar por huevos el pase de Claro. temporada, ¿o qué? El comprar lotería y el ver si ha tocado algo. Hostia, este viernes había un bote de 130 millones de euros y no ha tocado nada. Pero tú imagínate que llega a tocar. Madre mía, o sea, llega a tocar 100 millones de euros y no sé, no sé, no sé. A mí me da un jamacuco. O sea, me da un jamacuco, no sé si llego viva o no. Vale, pues nada, Magic, pues si no puedo tal. ¡Hola, qué guapo! ¡Es como el del diablo! ¡Hostia, qué chulo, chaval! ¡Me flipa tu skin! ¡Qué guapo! Yo solo pido uno, con uno me vale. Vale, eso es una Yo indirecta de también, que ¿eh? Un quieres. millón. O sea, son indirectas de que queréis que done 1 millón, ¿no? Así, de los 100, 1 millón, ¿no? Y a mí que me den por culo, básicamente, ¿no? O sea que solamente A ver. queréis mi amistad solamente para 1 millón de euros, ¿no? Vale. Vale. Pues ala, ¿Qué a te dormir al quedas con sofá. 98 euros más? 98 euros o 98 millones de euros. Millones. Ah. Hostia, pues yo creo que con 98 millones de euros poco iba a hacer, ¿eh? No, no, mujer, yo quiero que me toque 1 millón. Sí, pero a mí que me den por culo. Lo importante es que a mí que me den por culo. El caso es donar 1 millón de euros. No, hombre, no. Hombre, a ver, no voy a ser tan mala persona. No, hombre, si me tocara, sí, hombre, haría un traspaso de dinero. Tampoco voy a ser tan mala persona. Bueno, pero al menos una Coca-Cola sí me caería, ¿no? Como gesto de agradecimiento, ¿no? Aunque sea una Coca-Cola, ¿no? Digo yo, vamos, no sé. Tampoco pido mucho más. ¿No? No sé, es un gesto, ¿no? De oye. Digo, ¿eh? Sería un detallazo. Que una Coca-Cola, ojo, ¿eh? Una Coca-Cola tiene su aquel, ¿eh? Joder, para ti el bote gordo, yo solo quiero que me toque ese código raro que tiene de bote solo 1 millón, cejo. No, hombre, no. A ver, si en el caso de que me tocara, ya fuera cachondeo, si me tocara o sea, 100 millones de euros, hombre, pues no te preocupes, yo te daría 1 millón de euros. Y a Maggi le doy otro 1 millón de euros para que se compre una casa donde quiera. Y ya está. Me ¿Claro? tocará también. ¿Claro? Y a los demás, de fiesta en un yate. Ay, a todo trapo. ¿Claro? Dime, ¿qué oigo? ¿Qué tengo que escuchar? Cuéntame. Cuéntame al oído. Soy capaz de, si me toca el Euromillón, soy capaz de ponerme a bailar la canción más ridícula que exista en el mundo mundial. Así, by the face. Para vosotros, jugadores. Vale, lo firmo. No, era un oye de escucha, sí, sino de ole. Hombre, pues, a ver,
yo no soy tan egoísta como para decir, oye, me toca y no lo comparto. No soy así realmente. O sea, yo soy una persona que si puedo ayudar, ayudo. ¿Sabes? Pero ayudo también a las personas que han estado ahí ayudándome también. Entonces, para mí es importante. O sea, no, yo no daría 1 millón de euros a cualquiera así porque sí, sino simplemente por, evidentemente, porque si yo lo doy es porque quiero y porque sé que a las personas a las que yo se lo donaría sería porque me han estado ayudando desde el minuto cero. Entonces, para mí es importante también, ¿no? Y parte también del dinero que me tocara lo destinaría para ayuda contra el cáncer, de investigación y tal. Entonces, no me lo quedaría yo todo, porque no. Porque al final es tanto dinero que nunca terminas de gastártelo. Entonces, me parece una surdez que 100 millones de euros para una persona que no lo va a terminar de disfrutar en su vida, pues, ¿sabes? Pues por lo menos intentar ayudar a las personas que lo necesitan, ¿no? Ayudaría sobre todo también a eso, a la asociación de gente contra el cáncer para poder seguir investigando y tal, a asociaciones de maltrato y abandono de animales, que eso también para mí es súper importante, y eso, ayudar a la gente que lo necesita, familiares, amigos y tal. Entonces, no sé, ¿sabes? Porque al final, yo qué sé, es importante, ¿no? Porque lo más importante, más que el dinero, es la salud. Y si no tienes salud, no tienes nada, ¿sabes? Y es así, o sea, es tal cual. Magic, ¿estás dentro de la casa? Sí. Ah, vale. Es que estaba escuchando como que alguien estaba rompiendo. Ah, sí, eres tú, ¿no? Sí, 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 vale, vale, vale. Joder, macho, ya me estás robando cosas, hostias, ¿eh? ¿A que no te doy 1 millón de euros? ¡Hala! Te doy solamente 1 euro. ¡Ay, Dios mío, de verdad, este hombre! Bueno, bueno, a ver, que viene el diablo aquí en persona. Eres como el diablo, eres como el juego del diablo. Oye, que por cierto, que ¿cómo lo veis el diablo, el 2, el que han sacado ahora, el remaster? Tiene buena pinta, yo es que ese no lo he jugado. ¿Cómo lo veis? No lo he visto, la verdad. Yo sí a una chica que lo estaba streameando el otro día y tal, y no tenía mala pinta. Lo que pasa que el Diablo 2 es el mejor de todos. Es que yo ese no lo he jugado y acaba de salir hace bien poco, remaster, y la verdad es que no me parece caro. Para lo que es, no me parece caro. ¿Qué vale? 40 euros. Pero es un poco de chino farmer. ¿Sí o qué? Es como el Minecraft este de Dungeons. Sí, sí. ¿Sí? Sí, a ese le estuve jugando. O al menos hace unos 20 años era de eso. Yo es que, ya os digo, o sea, a mí los Diablo me gusta. Lo que pasa que yo el 2 no lo he jugado. Y el 3 no lo terminé de jugar, pero porque le tienes que echar ahí horas para aburrir. Y sí me gustaba, la verdad. ¡Hala! Toma, hostia de la buena. A mí el 3 sí me gustó. El 2, yo por lo poco que he visto a una chica que lo estaba streameando y tal, la verdad es que tenía buena pinta. Pero sí, el juego se usaba para farmear y vender todo por dinero real. ¿En serio? ¿En serio? ¿Para conseguir dinero real? Hostias. Sí. Ah, pues no lo sabía yo eso. ¿Y la gente lo ¿Y la gente lo conseguía o qué? Pregunto, ¿eh? Nah, pistola yo no quiero, paso. Joder, o sea que habría gente que se habría gastado un pastón, ¿no? Para esas cosas, ¿o qué? Yo quiero una piscina así de chuli. Para quitarme la mugre. Así no me ducho, ahorro en agua. En la ducha. Que hueles mal, no pasa nada. Te metes en la ducha, o sea, en la piscina y a tomar por culo. Y ya está. Claro, apañaico. Claro que sí. Una cortina que es de metal, me encanta, me flipa. Ideales para la casa. Una cortina. Cortinas. Que es de metal. Sí, sí, cortinas de metal para una casa, es ideal. Última, es el último grito en moda. Viene de tormenta, ¿eh? Sí, hay gente que trabajaba solo de eso, date cuenta que el juego al final es un pay to win o échale 15 horas diarias durante un mes. Sí, bueno, al final sí. Sí, lo que pasa pero que creo que eso también pasaba con el World of War, ¿no? Sí, el World of Warcraft también pasa prácticamente sí, lo sí. mismo. Sí, porque yo tenía una amiga que estaba viciadísima al WoW
y se tiraba horas y horas y horas jugándolo y se gastaba un pastón. Y de hecho, aparte de las expansiones y del juego base, luego aparte compraba skin y compraba cosas de esas. Y yo decía, pero si es que te estás gastando un dineral. Pero bueno, hay gente que le gusta, hay gente que le motiva, entonces, pues bueno, es como todo, ¿no? Como los colores, ¿no? Para gusto los colores. Pero yo personalmente, yo, si no me apasiona mucho el juego, yo no me estaría gastando el dinero en ese tipo de progreso, ¿no? Por así decirlo, o de conseguir skins, porque al final es como todo, o sea, que sí, que está bien apoyar a los creadores de un juego, pero claro, estoy escuchando un coche, Magic. Ah, ¿qué eres tú? Ah, vale. Pensaba que era un... Espera, no te emociones. Espérate. Que hay un... Vale. Ya estás robando las cosas, joder, macho. Es que no paras, ¿eh? ¿Pillas un minis? ¿Cómo? ¿Los minis de ahí? ¿Me vas a hacer salir? Joder, macho, de verdad, ¿eh? Claro. Ay, tócate Y los más tú. pies. Venga, ala. Listo. Ya está. No, el otro primero, el otro primero. Da por culo. Siempre hago lo mismo. Peor por dar por culo. Sí. ¿Qué dice? Pues no le he metido yo dinero al LOL para skins Yo hace igual. años, pero ahora miro atrás y digo, era imbécil y a WoW he estado jugando como 15 años, pero yo no compraba nada en la tienda, solo la mensualidad y las expansiones. Y aún así fuera un pastón si lo sumas. Yo ya te digo, yo lo sé por una amiga mía que siempre estaba con el ¿Hay WoW. alguien allí en esta casa? Que siempre estaba con el WoW y de hecho además, yo que la ¿Quién? conozca que empezó fue con 15 años, más o menos 15, 16 años. Que empezó a jugar a WoW y tal, se enganchó de una manera brutalísima, pero brutalísima. ¿Dónde está? Que no le veo. No le veo. Yo Ay, eso. tampoco. Y me acuerdo que eso, que se compraba las Vale, expansiones. le veo. Muerto. Está allá el otro. ¿Lo ves? Sí. Y se dejaba un pastón, ¿eh? La muchacha. Los primeros años es peor que la droga. Sí, además, ya te digo, o sea, se podía tirar 4 horas, 5 horas perfectamente jugando. ¿Puedes tomarte este? Vale, le veo. Eso, que lo que estaba diciendo, que se podía tirar perfectamente 4 y 5 horas jugando ese juego y sin parar, o sea, en plan de no descansaba y tal, o sea, es que le flipaba ese juego y yo lo veía y a mí no me llamaba la atención. Es un bot. Es un bot, pero que viene a por nosotros el bot. No veo lo que aguanta. Joder, ¿pero qué es? ¿De metal o qué? Hostias. Pero bueno, que ha revivido el bot. ¿En serio? Sí. What the Ya, fuck? no le pegué, pues nada. Ah, vale, estás ahí arriba, vale, ok. Necesito materiales. Y es que además, yo por ejemplo tenía mucho vicio al Magic. Porque yo me tiré un año enganchada al Magic y ya lo dejé porque dije, no, no, o Amor. sea, no, al Magic de las cartas. Y bueno, o sea, fue brutal, o sea, en plan de que era una droga para mí y ya lo tuve que dejar, o sea, desengancharme porque yo decía, no puede ser, o sea, yo así no puedo seguir. Y el caso es que muchas veces el día anterior pensaba en cómo hacer la jugada del día siguiente o del mismo día. Simplemente para hacerlo bien, o sea, para no dejar colgada esa partida. Y claro, eso ya era en plan enfermedad. Pero el WoW pasa lo mismo, había gente muy enganchada al WoW. Pero bueno, es como todo, o sea, vamos a ver, hay gente que le apasiona un juego y se puede tirar años y años y años jugándolo, y hay otra gente que a lo mejor pues lo prueba y dice, pues menuda chusta, ¿no? Pero eso es como todo, o sea, yo por ejemplo, yo WoW a mí no me llama la atención.
Y yo lo estuve jugando porque había un periodo de prueba y tal, y dije, bueno, pues venga, lo voy a jugar. Pero luego encima la gente luego tiene sus propios clanes y tal, ¿sabes? Y claro, a ver, evidentemente ya sí. Hay uno ahí adelante, ¿eh? Magic, ¿lo ves? Que está corriendo hacia la ladera. ¿Lo ves? Hacia la derecha, hacia la Hay derecha. otro a la izquierda, por allá también. Vale, debe ser el compañero. Joder, ya me está lagueando el puñetero juego. Ay, Dios mío, así no puedo jugar, ¿eh? Mierda, 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 mierda. Vale. Buah, qué mal ando de munición. Ay, Dios, está aquí. ¿Dónde está? Son dos. Ahí tienes Nada, una, nada, son nada, dos. nada. ¡Ah! No les había visto, la verdad. F. F más que F. F más que F. F, super F. El Magic ha sido mi pozo. A ver, espérate. Yo llegaba al mediodía, daba el PC, encendía el WoW y comía jugando a WoW. Volvía de las clases de la tarde y me sentaba jugando a WoW hasta la hora de dormir. Era mi vida en aquellos días. El Magic ha sido mi pozo sin fondo más grande de mi vida. Bueno, lo sigue siendo. Suele pasar. Pues Maggi, lo voy a ir dejando, ¿vale? Porque es que me va fatal el Vale, sin juego. O sea, problema. me está pegando lagazos. Yo no sé por qué. Me da rabia porque así jugar es una F. Pero bueno, que gracias aún así por haber jugado. Que seguiré ahora en un ratillo con el Ratchet and Clank. Lo digo para si queréis estar por aquí, Vale, ahí ver. estaré. Oh, que me ahogo, perdonad. Que estaba tragando y a la vez hablando. Algo muy raro. Ay, Dios mío, ¿eh? Ay, Dios mío, que me pasan cosas muy raras en la vida. Así que nada, gente, voy a hacer un pequeño paroncillo, ¿vale? Y ahora volver otra vez on fire. Así que no tardaré mucho, pues unos 5 o 10 minutillos como mucho, ¿vale? Y volveré por aquí, así que espero veros ahora en un rato. Y si no os veo, pues que lo paséis muy bien, que merendéis mucho, que le deis mucho a las drogas, que comáis mucho y esas cosas. Lo normal, vamos. Así que nada. Venga, chicos, pues ahora os veo en un ratillo, ¿vale? Magic, gracias por haber jugado. Vale, Joder, qué susto me has perfecto, pegado, a coño. ti por invitarme. Hostia, ahí ese subidón de voz. Madre mía, me deja sorda. ¿Sí? Uy, Sí, lo es que mi siento. internet no sé qué ha pasado. Bueno, gente, además voy a aprovechar y voy a reiniciar el router también, ya que estoy. Venga, pues Sí, ahora nos dale. vemos. Hasta ahorita. Bye.